Hola gente de RAI, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo las noticias fresquitas y es que como saben, este fin de semana tendremos un por dos en fragmentos sagrados. Y si no lo saben, pues ya les digo, ahorita les estoy diciendo. Tenemos un por dos en fragmentos sagrados, ya saben cómo son los por dos, tenemos el doble de probabilidades de conseguir un campeón legendario. Esto sería un 12%. Y además tenemos un por 10 en un campeón nuevo, en Glicea, Solgay, no sé cómo se pronuncia muy bien este nombre, es medio raro, se los olvidó ponerlo en español. Pero bueno, tenemos un por 10 en esta tipa, que durará 48 horas, o sea, durará el viernes y el sábado. Y el domingo es día libre para abrir los que tengan esta tipa y los que no la quieran, como yo. ¿Qué tal es esta tipa? Pues congela, pone debilitar, congela y pone bloquear de bufos. Es un counter de caudillo, porque lo congela si es que le intenta poner las habilidades en tiempo de reutilización. No sé mucho las mecánicas de esta tipa, así que no puedo opinar tanto sobre ella, no sé si será bastante buena o mala. En fin, así viéndolo por encima, sin ver cómo actúa, nunca he visto un video de ella. Se ve que es un personaje, un campeón exclusivamente para arenas, vamos a ver las valoraciones. Defensa de arena, ataque de arena, guerra de facciones también es buena porque congela. Y nos ayuda a pasar las oleadas. Los demás no están tan buena como para, según las valoraciones, ni la hidra. Como vemos es un campeón para arenas, no es especial en otros sitios aunque no lo hace mal. Es el counter de caudillo como lo dije. Y bien, eso es el fin de las noticias. No olviden suscribirse aquí a la derecha y aquí a la izquierda les dejo un video recomendado. Se cuidan y nos vemos en la próxima. Adiós.